Nuevamente, elementos de la Policía Nacional Civil son vinculados en hechos delictivos. La Fiscalía General informó sobre la detención de 3 jefes policiales y 4 elementos del grupo de reacción, acusados de pertenecer a un grupo de exterminio de pandilleros. Nuestro país no se debe de convertir en el viejo oeste. En nuestro país debe respetarse la ley. Esas fueron las palabras con las cuales el fiscal general de la República dio inicio a un amplio informe sobre la detención de varias personas, miembros del supuesto grupo de exterminio que opera en el oriente del país. Agentes de la policía y 2 particulares. Valga la aclaración que en el caso de los señores policías también realizaban actos materiales, es decir, participaban en la ejecución material de lo que son los homicidios, algunos de estos, no así los jefes. En las afueras de la delegación policial de San Miguel se percibía un ambiente tenso, y es que no era para menos, ya que en este grupo son señalados varios miembros de la corporación policial, entre ellos el jefe de extorsiones, destacado en la División de Investigaciones, subinspector José Nelson Alvarenga, asimismo, otros agentes destacados en Chirilagua, El Cuco y San Rafael Oriente. Al momento que cometían hechos, obviamente había en muchos casos coordinación con los agentes de la policía para evitar que se constituyeran en forma rápida a donde se estaba dando algún evento que alguien denunciaba, o en otros casos ellos también colaboraban materialmente en la ejecución de los hechos. Al supuesto grupo de exterminio se le atribuyen 8 homicidios, pero están siendo investigados alrededor de 40, y la mayoría de los hechos ocurrieron en el presente año. Hemos logrado determinar 9 o 10 casos con un desaparecimiento, ¿verdad? Hemos logrado probar que participó esta estructura en estos casos. ¿Hay más personas involucradas? Sí los hay, ¿verdad? ¿Hay más particulares? Sí los hay en este momento, ¿verdad? ¿Pudieran haber empresarios? Si ustedes no me lo preguntan, yo les diría que sí. Pero las investigaciones van a continuar. Es la Policía Nacional Civil junto a Fiscalía y los jueces los que deben aplicar la ley. Por ello, no se puede permitir que estructuras o grupos paralelos asesinen. Por ello, las investigaciones continúan, pues aún faltan muchas más personas que están involucradas. Esas fueron las palabras con las que concluyó el fiscal general de la República. Natalie Hernández, TVO Noticias.